Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Agradeciendo la atención que las señoras diputadas y los señores diputados sirvan prestarle a su servidor en este que es un tema toral. Posicionamos en contra de afectar las expectativas de derecho de los trabajadores al servicio del Estado adscritos al Poder Judicial. Burócratas que tienen como patrón a uno de los tres poderes. Este dictamen, compañeras diputadas y compañeros diputados, rompe, quiebra la normalidad constitucional. Este dictamen atenta contra el principio de división de poderes. No es cosa menor. Atenta contra el principio de división de poderes cuando un poder se arroga la facultad de disponer de los activos, de los recursos, de los fideicomisos de otro poder. Este dictamen, que hay que atender con seriedad, compañeras diputadas y compañeros diputados, atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado. Porque esos fideicomisos de los cuales el Poder Ejecutivo busca apropiarse, le dan garantía de las prestaciones y de los derechos laborales. ¿De qué se trata este dictamen? De disponer hoy de los vehículos financieros que garantizan las prestaciones laborales en materia médica, de jubilación, de apoyo al servicio de su función, de los jueces, magistrados, pero también de los secretarios, de los actuarios, de los trabajadores administrativos de un poder distinto al nuestro. No le bastó a esta mayoría disponer de los fideicomisos y de los fondos del Poder Ejecutivo. No le bastó dejar en la marginación y en la indefensión aquella población en condiciones de pobreza que requería del Fondo de Enfermedades Catastróficas para enfermarse, para atenderse de las enfermedades de cáncer o de las enfermedades crónicas, como las insuficiencias renales. No le bastó a esta soberanía disponer para gasto corriente de los recursos que estaban previstamente destinados a atender contingencias ambientales, como las que hoy están sufriendo buena parte de las regiones de este país. No le bastó a esta soberanía sobreestimar ingresos para agotar los fondos de estabilización. Se los acabó, los utilizó en las prioridades y hoy, sin ningún tipo de pudor, busca obtener los recursos de otro poder, sin ningún fundamento legal. Lo expusimos en la discusión de la comisión. El artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto establece sí la posibilidad de que se puedan extinguir los fideicomisos públicos, pero nunca prevé la posibilidad de que pueda haber una exacción, una extracción de esos recursos en favor de la Tesorería de la Federación. Mandata que se queden en sus unidades administrativas o en sus tesorerías propias. Con ese fundamento están atracando, están despojando de los recursos de un poder desde la mayoría de otro poder. El Poder Judicial va a perder sus activos y va a perder sus recursos. El Poder Judicial lo va a perder por la mayoría de un poder que está actuando por consigna de otro poder. Si eso no es romper con la división de poderes y con el orden constitucional, la historia pocas veces encontrará
ejemplos de esta atrocidad. Estamos a tiempo de detenerlo. Nos lo reclaman las expectativas de derecho de nuestros compañeros servidores de esta nación que arriesgan vida desde su función jurisdiccional. No tenemos derecho, pero bajo ninguna circunstancia, tampoco razón alguna para propiciar este atropello. Nuestro voto debe ser mayoritariamente en contra de este dictamen.